De Magletti, siempre se la bancó, toda su vida va a contestar todas las preguntas, no va a pasar ninguna. ¿Puedo decirlo? Sí, y es uno de los más cotizados, te digo, uno de los que ha generado más expectativas. ¿Te genero presión, Ale, no? Sí. Igual, no, manzana. El quilombo que tengo con los tres cuestionarios acá en mi mano, haciendo una selección de las preguntas, te mezcles, Clemati, digo... mezcles, Clemati, no, mezcles. El horario ayuda porque seguramente mi papá ni nadie, ninguna de mi familia... Lo acabamos de llamar y está escuchando en este momento. Hola. Arrancamos tranquilo. No, se cortó, se cortó, se cortó. La primera, tranquilito. Es simplemente si alguna vez te confundiste el nombre de una pareja. Sí, me confundí. ¡Opa! ¿Cómo la remontaste? Y nada, no se pasa que también no, es la costumbre. Por ahí yo estaba de novia hace 4 años y se llamaba Lucas. Y después cuando salí con Fernando le decía ¡Lucas! Pero pará, hay una pregunta fundamental. Es la repregunta en realidad. ¿En el sexo o en una pelea? No, no, así en la... ¿Viste cuando cotidianidad? Pará, o... Cotidianidad. Cotidianidad, totalmente. Perfecto, perfecto. Pobre, pobre el amigo. Sí, cuando estás apremiada, esta es la única escatológica que tenés, cuando estás apremiada por hacer B, acudís a baños públicos, baño público es una estación de servicio, bar. Un bar. No. ¿No? No. Nada, me quedo como, pero te estás muriendo, No importa. Pero... Frunce y sigue, Maletti. Frunce y sigue. Ay, no puede ser tan escatológico, che. No, ¿por vos? ¿Qué? No, te estamos... Auspició este momento pañales descartables. ¿Sí? Un buen invento sería un baño portátil, por ejemplo. Existe. Ah, qué bueno. Existe, a mí me pasó en un desierto. En un desierto dije, me estaba... ¿Quién, Ignacio? ¿Quién? La pregunta es esa. ¿Lo tengo que contar? Sí, bueno, ya arrancaste. No, ¿quién te preguntó? ¿Revisás cuando vas a la casa de algunas amigas a fiestas y eventos o lo que fuere, los cajoncitos del baño? Sí. 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 Un clásico. No, no siempre, pero lo he hecho. A ver. Obvio que sí, obvio que sí. Un clásico. Se viene la primer pregunta. Méteme un redoblante acá. ¡Ay, me da miedo! ¡Ay, ay, ay! En vivo, en vivo. Lo tengo amigo. El mal menor. Tenés un señor que tiene el pene corto, eyaculador precoz. Alejandra Magliti, ¿cuál es el mal menor? Alejandra Ayelén. Ayelén. Alejandra Ayelén. Tengo que elegir entre... Claro, uno de los dos quilombos tiene el flaco. O tiene el pito muy corto. Uno A y el otro B. No, el mal menor. O sea, ¿cuál elegís? Pues claro, del mal menor, claro. Vos decís uno A y el otro B. Entonces yo te digo A o B. Ah, ¿tú no puedes decir pito corto? Que no puedo. Pito corto, eyaculador precoz. Pito corto, precoz, pito corto. A ver, pará, que lo diga, que lo diga. Pito corto, pito corto, pito corto. ¿Me conoces? Sí, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y porque por lo menos hay algo, si no... Muy bien, muy bien. Aguanta, Alejandra Ayelén. ¿Mata insectos habitualmente, Magletti? Me da cosita, me da pena. En Formosa le dabas a las cucarachas, ¿no? No le sacudías cuando... Sí, no, las cucarachas es lo que más me... Igual se banca todo menos los cascarudos, loco. Los cascarudos no hacen nada, ¿eh? Sobre todo porque los cascarudos son eyaculadores precoces. Claro, entonces... No, manzana. Estás con un señor que es reticente a la práctica del sexo oral, tanto de modo activo como del modo pasivo. ¿Y qué tiene que ver los cascarudos? No, muy bueno, ¿eh? Es no, eso es de la Libra. Este cuestionario es de la Libra, te explico. Mariano David de la Libra es un jugador que apodaban el loco. Con lo cual, este cuestionario es un cuestionario, así como loco, preguntas que salen de... Un saltimbanqui que anda preguntando después. Un todo como en botica. Por supuesto. El señor es reticente a la práctica del sexo oral. Magliti, ¿qué hace? ¿Lo insta a que lo haga amablemente? ¿B, con determinada vehemencia? ¿O C, se enoja y da por fin y quitada la sesión? Nada, si no le gusta no se lo puedo obligar. Pero igual, está tiene, todo bien. Igual tiene sexo. Pero si estoy con él siempre... Si no, 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 no. Obvio, me lo aguanto. A la tercera vez, a la tercera vez que estás con un... Ahora decís que estás sola, conoces a alguien y empezás a salir. Si a la tercera vez el tipo no baja. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí, ahí. Sí. Eso ¿cuál era? ¿Cuál era? No sé si no me enojaría porque es una decisión personal, pero obviamente me gustaría que sí lo haga. Personal de él. Y le haces un gestil. Y fiera. Dale. ¿Qué onda? Bajá, mono. Bajá, mono. Dale, no sé. ¿Y si él es reticente a que vos se lo practiques? Ah, todo bien, ¿qué me importa? Se lo pierde él. Por eso, digamos que vos no sos... ¡Epa! ¡Epa! A ver, dobló la apuesta, flaco, agárrate. Inferimos que de esa respuesta se desprende que para vos no es un acto placentero propiamente dicho, digamos, simplemente lo haces para generar el placer. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntan tanto? Y ese no, es, sí. Es el de la Libra. A la mujer nos gusta, pero tampoco es una condición sine qua non. Muy bien. Uno puede disfrutar de otras cosas también.
Para mí quiso decir que era muy buena. Sí, para mí también. Para mí también. No, no, entre, no. Entre atisbo y ecuanón. Sí. Va derecho ecuanón, ¿eh? Profesional Maglietti. ¿Cuándo fue tu último abdominal? Sí, bueno, es así. Eso. ¿Cuándo fue tu último abdominal? Y hace una semana por ahí fue al gimnasio. Bueno, muy bien. En una instancia definitiva. Muy bien. Alejandra Maglietti, ¿traga o es puta? No, no puedo contestar eso. ¿Por qué no? Es una pregunta. No, 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 forma no, no. parte de la cotidianidad de todos nosotros. No, 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 no. No sé, es que me la preguntaron un par de veces y no puedo, no, no, no. No da. Me acuerdo a mi papá. ¿Cómo que te acuerdas de tu papá? Pobre padre, no, no me puedo hacer esto a mi papá. Pero tu hijo está durmiendo. No se lo dejas a tu papá. Te aseguro que lo mantenemos acá en secreto. Te lo prometo. No se entera nadie. Beto, pero digo, si vos hablas esto con tu padre, estamos en un serio problema. ¿Sabes qué puede pasar? ¿Que Beto lo ponga al programa? No, no. Imposible. Nunca nos copió nada. No, vamos a decir, lo dejo a su criterio. Muy bueno, muy bueno. No, no, no. Ahí zafamos, ¿viste? Y nunca si nadie pasó. Nunca nadie pasó, ¿eh? Nunca nadie pasó. Pero mira que, a ver, se puede pasar solo en una. Ya elegí mi esta, en esta pasás. Sí. Si, cagaste. Si no te avisa, cagaste. Si no te avisa, ¿sos de enojarte? No. Bueno, contesto. Está bueno. Bien. ¿Le das segundas oportunidades a personas que no anduvieron bien en el primer cruce sexual que han tenido con vos? No. ¡Epa! Lacha directamente. Bueno, me gusta esa actitud. ¡Epa! Aún habiendo fracasado por distintas circunstancias. Uno, porque no se le... No, voy a entrar en detalles, pero sí. Yo estaba muy, 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 muy enganchada con un chico, pero muy, enamorada. Meses persiguiéndolo al nivel de... Mal, enamorada. Me gusta esto que vas a contar. Y estaba mucho, mucho, mucho tiempo hasta que en algún momento el pibe se decidió a darse cuenta. Y estuvimos saliendo un montón de tiempo hasta que, bueno, llegó el día. Y fue tan malo que mejor me abrió la puerta y dije, nunca más en mi vida lo veo. Y nunca más lo vi. Bueno, eso deja las claras que no tenés ninguna chance conmigo. Claramente, sí. No. No, qué sé yo, me y pasó. También, que... Y también dice que era eyaculador precoz. No. También lo dice. No se sabe. No se le paró. No, tampoco fue eso. No. Es como medio, ¿no? Nada, me pasó eso, dije, bueno, nunca más, y ni siquiera le atendí el teléfono, después reconozco que estuve muy mal. Vos sabés que le... Sí, durísimo, es una bestia. Pero disculpen, ¿qué pasa? ¿Estos días no hablaron? No, es que hace 2 días yo que la no. Vengo, la no, vuelvo a cagar. ¿Sabés que a ese pibe le destrozaste la cabeza, no? ¿Fernando era? No, Fernando no, el del 29 imagino que era un campeón. ¿No? El del Bondi, el del 29. ¿Era bueno el del 29? Sí. Para llevarla a River, bancarse. No, pero además con ese trayecto, el 29. Vamos. Se ponía dura. Cortaba boleto solo el pibe, ¿eh? No, una sola cosa. Muy lapidaria. Creo que ninguna ha sido tan lapidaria con un sujeto que... Y ahora está en línea, Alejandra. No, que sí. El nombre, bueno. No, pero si no venís bien o si sos un tipo que en las primeras oportunidades no caminás bien, Maglietti no es tu mujer. No, porque olvidate. Tiene que ver con que yo no me sentí cómoda. No, es porque si el pibe es bueno. Por ahí, todo depende de una cuestión de piel. Vos podés tener la mejor con otro. ¿Para qué vas a decir que esto es...? ¿No se le paró? No, fue eso. Puso... No, tampoco. No tuvo que ver. No le embocaba. No, tampoco. No le embocaba, casi. No. Cumple una función. Sí. Sí, claro, una gran función cumple en este caso. No me sentí cómoda. En serio. Era muy cortito. No. Sí, era. Yo me animo. Bueno. Buenas noches, ¿qué tal? No me gustó, qué sé yo. Yo creo que le pusiste muchas expectativas. Sí, eso te iba a decir, idealicé mucho. Y cuando uno idealiza tanto a una persona como me pasó en esa oportunidad. Perfecto, es la mejor lectura que escuché. Cuando uno baja la realidad y se da cuenta que no era. ¿Para qué era? La facha, la onda. El saco chamuyaba bárbaro. Un tipo tan carismático como ese tipo. Jamás. Y se comió todo lo que tenía abajo del carisma. Era algo más. Yo lo llevaba como mis amigas me iban a terminar enamoradas del pibe, era como todo. ¿De dónde era? Era como una hermana. Tantos datos, pobrecito, me mando al frente. ¿Y tantos datos que era del interior. Ya se formó, ya vive en el interior. No, igual ya se suicidó, te digo. No era de Formosa. Compró las balas y. Go ahead. Si un señor te pide que explores su zona erógena anal. Ay, no, ¿cómo? ¿Te genera una determinada sospecha o te la requete contra bancás y lo satisfaces? No me gustaría. ¿Por qué? Bueno,
no me agrada mucho. ¿Pero qué no te agrada? ¿Lo hiciste? No, 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 te agrada. No, 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 no me llama la atención. Pero te lo pide el hombre, te dice, mirá... Sí, le digo, sí, sí, que sí, capaz, que es, capaz, capaz. Alejandra Yelén, no, Alejandra Yelén. Le agarras una mano de plástico. Me hago la tonta y no, no lo hago nunca. Se acomoda pero y... Pero contale, levante que... No, claro, o sea, ¿cómo se programa este? Este programa es falangista. Nosotros somos, somos pro falange. Pro falange. Digo, hablamos de una falange, dos falanges, sí. Falange y media, está bien. Hasta ahí, hasta dos llegamos. No, jamás hice nada de eso. Me estoy asustando un poquito. Sí, no, digo, si quieren que cante, yo canto gratis, ¿eh? No, está todo bien, ¿eh? ¿Te descubrieron tus padres alguna vez teniendo sexo? Sí. No. ¿Sabes que no? ¿No? ¿Perfecto? Mintió. Muy bien. Mintió, mintió, mintió. Muy bien, hay que tener la risa. ¿Cuál fue la peor? Sí, iba besándome, pero nunca teniendo... No. Mi papá, ¿vos te imaginás lo que le puede pasar? Me mata. Me cagaba sin tarazos. Bueno, bueno, está creando una imagen. Se ve que tuvo una relación. Pedagógico, corazón. Sí, sí, está cuidando tanto. Entiendo todo. Yo ¿cuál fue la persona más prohibida con la cual has tenido una fantasía? Más prohibida. ¿Fantasía? Sí. O... Fantasía, no, no, no. No, si no, concretaste, decilo ya. No, no, sí. Iba a redoblar la apuesta. Gracias por ayudarme. Iba a redoblar la apuesta. Me quiero morir. Soy un boludo importante. ¿Fantasía o le diste para adelante? No, 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 no pregunté, qué sé yo, no sé. Bueno, ahora vamos por las dos. ¿A quién le diste más prohibidamente? Sí. Tenés que decir la relación, no el nombre. O sea, un primo... No, con alguna fantasía que tuve con algún profesor. Pero nunca pasó nada. Pero no es nada, profesor. Profesor, nada, profesor. No. Profesor de la facultad, me no. Está jodiendo, che. Y podía ser de la secundaria también. No, de la secundaria no eran todos. Igual, Ale, si querés contarle lo nuestro ahora, ya podés hacerlo, porque bueno... Ya no sos una persona prohibida. No, para nada. ¿Tenés pará. Hay que ahondar. Hay que ahondar. No, no, lo olió. No, posta. Un amigo de tu novio. No, nunca. O sea que tengo muchos códigos con eso. Ni jamás. Fantasía. No, fantasía es. Ni fantasía, no. ¿Un amigo de tu papá? No, ni es malo. Dinesio tiene, ¿eh? ¿Vos? ¿Tu papá? Dinesio está perdida. Enorme, olvídate. No, no, muy viejo, o sea, muy viejo, demasiado demacrado. Algún no amigo podía, de mi primo. No había billete. Ojo, bueno. Algún amigo de mi primo, dijo, y pasó así. Pasó sí, estaba, me puse de novia con varios amigos de mis primos. Generalmente tenían más chance los amigos de mis primos que los pibes normales. Cuanto más primo, más me arrimo, dice el dicho, ¿no? Lo que pasa es que es tan fuerte lo que dice Dinesio. Sí, no, el Dinesio sí, está tan volvió de Los Ángeles con Tutti. Con Tutti. En el medio del cuestionario, te permitimos decir nuevamente a dónde tienen que llamarte. Por la onda que estás poniendo para ayudarte en el cantar. Cantale al 13013. Pero ponele onda. Después contesto todo si pasó. Ale, decilo con ganas de quedarte. Cantale, por favor, gente, ayúdame. Claro, por favor. Con ganas de quedarte. Cantale al 13013. ¿No lo escucharon recién cantando? Ahí está. Sí, no, es un caño. Caño, de caño vale doble. Te amo. Desde el primer momento en que te vi. Vamos todos. Que te enamoré. Ya te imaginaba así. Ah, increíble. Con mi soñador. ¿Tienes habitualmente en la actualidad sueños húmedos? No, pero ¿sabes qué me pasó alguna vez? Que sí soñé, como Formosa es chico y nos conocemos todos. Ay, sí soñé que me había besado con un chico y después no me acordaba si había pasado, ¿no? Y me quedaba cada vez que lo veía como... Lo mirabas como... Eso no contesta a su pregunta. Como que había una complicidad que no era. No, igual no contesta la pregunta, pero es brillante lo que acaba de decir. Sí. Es brillante. Qué loco, no saber. No, pero como que me quedé a este dudando. Flaco me lo apreté. Claro. O lo sentí. No, pero es como que te sentí esa muy cosa buena, que decís, o sea, como si era real la onda que yo tenía o no. No sabía, pero bueno. A ver, si ya dejaste de tomar lo que tomabas. La hacemos carioca, ¿eh? La hacemos carioca. Sí, ¿qué es eso? Sí. ¿Es la jarra loca? Es eso. Se viene una cadenita de 4 o 5 preguntas interesantes. ¿Les parece, para darle un poco de suspenso, que metamos un cantata tagol en el medio y después sí, cómo finiquitamos no. con Daniel Maglietti, que ya no tiene más ganas de mirar el libro, de mirar su compu, está atenta, atenta y vigilante, como decía el general?